De entregar este esfuerzo de todos los compañeros de trabajo, de todo el cabildo en su totalidad, el cual hemos estado trabajando estos 365 días del año arduamente, con mucha expectativa por hacer cambiar esta ciudad, y yo creo que la gente se ha dado cuenta que lo estamos logrando. Poco a poco ha ido avanzando las acciones, los temas, pero nos hemos sabido sacar adelante para el bienestar de nuestra ciudad. ¿Qué es lo principal que hay que resaltar de este informe? Creo que el trabajo ha sido un muy buen trabajo en equipo, eso es lo más importante. Obviamente tuvimos muchas cosas en contra, pero poco a poco y en base al trabajo es como pudimos ir logrando saltearlas y poder estar en la situación en la que estamos hoy en Cuauhtémoc. Muy diferente a lo que recibimos hace un año exactamente, y que en estas fechas teníamos mucha problemática en la ciudad de Cuauhtémoc, con muchos temas, ¿no?, importantes, como ya lo describimos en el mensaje, y que bueno, ahora es otra situación completamente diferente. Tenemos pagados en su totalidad las quincenas, tenemos pagado en su totalidad los aguinaldos de los trabajadores, no solamente los de nosotros al 100%, sino todavía tuvimos que pagar el 50% que les arreglaba. Tenemos en su totalidad ya el transporte de servicio público, tenemos también ya trabajando todo lo que tiene que ver con seguridad, hemos adquirido mucho equipo de tecnología para poder estar dando esta seguridad al municipio de Cuauhtémoc. ¿Cuál será el gran pendiente en este año que termina? Creo que falta mucho por seguridad, definitivamente es el tema que tenemos el objetivo plasmado. No se tiene el total de los recursos completos para poder lograr sacar rápido este tema, pero más sin embargo viene un nuevo año, viene unas nuevas recursos de los fondos para poder trabajar y poder estar dando esta seguridad. Necesitamos adquirir más vehículos, más tecnología, más cámaras. Ahorita estamos terminando de colocar 60 cámaras más con las 24 que teníamos, pues vamos a tener un total de 84, pero hace falta más. ¿Le alcanzará el presupuesto que ya autorizó precisamente el Congreso del Estado, señor alcalde? No va a alcanzar, lo hemos repetido muchas veces. Por un lado, sí, nos dan un tanto el gobierno del Estado como el Congreso nos da un 2% más de las participaciones, del 20 al 22, el cual representa 20 millones de pesos más al año. Eso está excelentemente bien. Eso lo vamos a poder invertir en seguridad y servicios públicos. Pero sí no nos otorgan de los 544 millones de pesos que otorgaron a los municipios, a Cuautla le otorgan absolutamente nada. Y bueno, pues ojalá pudiéramos haber tenido lo mismo que tuvo a lo mejor Yecapixtla, que fueron 110 millones de pesos. Nosotros tenemos casi 200 mil habitantes, Yecapixtla tiene 50 mil habitantes, pues no es nada proporcional, ¿no? Pero bueno, pues nosotros no por eso nos vamos a frenar, ni mucho menos, al contrario, esto nos llama, nos pone a trabajar bajo presión y por supuesto vamos a sacar a nuestra querida ciudad adelante. Hoy le entrega al cuerpo de edilicio definitivamente este informe por escrito, no hay invitados como pudiera ser senadores, diputadas, diputados locales o algún invitado que usted tuviera, únicamente se entrega de esta manera. ¿Está satisfecho con la entrega de este primer informe, señor? Sí, por supuesto, y creo que es de la manera que debe de ser, se le entrega al cuerpo de edilicio, el cual nos dio todo el apoyo durante todas estas sesiones de cabildo, en todos estos acuerdos. Hicimos también por primera vez las sesiones completamente públicas, abiertas. Las discusiones se hacían aquí, al interior del cabildo, y no se hacían los famosos precabildos para acordar en los clubes. Aquí se hicieron de la manera que debe de ser. Y bueno, ahora, pues justamente el informe es hacia las áreas también, para que puedan saber que lo que trabajaron al final tuvo un buen resultado. ¿Alguna exigencia de darles aguinaldo a estos, al cuerpo de edilicio, a los regidores? Pues mira, a nosotros nos quedó muy claro desde el principio que al ser manejados como patrones, porque no somos subordinados de nadie, pues no merecemos, así lo marca la ley, y no vamos a tener, ni tuvimos, ni vamos a tener aguinaldo como cabildo. Presidente, actualmente, ¿cuál es la deuda pública, el estimado que tiene? Es mayor de 2.200 millones de pesos y seguimos contabilizando porque todavía nos siguen llegando varias demandas más, por eso no podemos tener un número exacto, pero al mes pasado teníamos 2.200 millones entre laudos, entre demandas laborales, entre demandas de empresas, etc. Obviamente el origen de esta deuda que ha ido creciendo también tiene nombre y apellido. ¿Realmente se le va a impulsar para que haya algún tipo de juicio a estos personajes políticos? Sí, por supuesto. Nosotros hemos seguido participando con la ASF.
con la Auditoría Superior de Fiscalización en cuestión de lo que nos solicitan. Esto viene desde los presidentes del 2012 para acá, todos traen sus series de observaciones y nosotros estamos aportando lo que nos van pidiendo, ¿no? No estamos en contra de nadie ni detrás de nadie. Lo que nosotros sí estamos cuidando, y eso creo que también vale la pena destacar, es que nosotros en este año de gobierno no tenemos absolutamente una demanda nueva, ni tenemos por qué tenerlas, porque le hemos pagado a cada uno de los proveedores, a cada una de las empresas que nos han ayudado a trabajar en este rubro, y por supuesto todos los trabajadores que en su momento han sido despedidos, se les ha negociado y ha sido pagada el total de su liquidación. Obviamente ustedes se acabaron las malas prácticas. ¿Qué significa eso para ustedes desde las presiones, los casicazgos? ¿Cómo sabes? Pues que siempre los grupos, tanto legislativos, tanto jurídicos, tanto los propios pues cuerpos elegidos de inicios anteriores, pues presionaban a la presidencia para lograr que mediante prebendas pudieran ir avanzando en sus temas, que pudieran ir aprobando los presupuestos de ingresos, los presupuestos de egresos, etcétera, ¿no? Que se pudiera hacer una presión en cuestión de los juicios laborales, en decir, pues dame ahí por ahí debajo del agua o debajo de la mesa una lanita, y bueno, pues de ahí te solucionamos la demanda judicial que se tiene. Nada de esto ha sido así. Nosotros hemos sido muy profesionales, muy éticos y muy morales para que estas malas prácticas se terminaran. Y en cuestión de la parte jurídica, todo se ha mitigado para que no logre, no le afecte su economía al municipio, ¿no? Sino que todo se le está dando la batalla necesaria. Presidente, de mi parte, dos preguntas. La primera, ¿cuáles fueron las principales complicaciones a las que te enfrentaste entrando a esta administración? El comercio ambulante, que lo teníamos sobrepasado, se acordarán todas las carpas que tenían ahí. Por supuesto, servicios públicos, teníamos 3 camiones en funcionamiento y nosotros, pues los tomamos el día 1, justamente cuando más trabajo hay en esa parte. No teníamos herramienta, no teníamos propiamente las áreas organizadas, ni siquiera se tenía eso. No teníamos ninguna computadora funcionando. Entonces, pues eso sí complicó mucho las cosas, porque no podías como que tomar y arrancar, ¿no?, los trabajos. Pero bueno, más sin embargo, también la parte de seguridad, aunque llegamos aquí el 31 a las 11:59 de la noche y tomamos el mando de las fuerzas de seguridad, justo se hacían las patrullas, no teníamos ninguna cámara, no teníamos en funcionamiento el C2, vamos, ¿no? Todo estaba, la realidad es que muy descuidado, y eso fue lo que nos costó trabajo, ¿no? Arrancar. Pero una vez arrancados, pues empezamos pues a ver, como ya lo habíamos previsto 6 meses antes, era la situación económica, la deuda también era enorme, pues ya sabíamos que no se iba a tener el recurso para salir adelante. Por eso desde el día 1 que empezamos con nuestra reestructuración administrativa al interior del municipio. La segunda sería, ¿este año está satisfecho con sus funcionarios o va a haber cambios? Ahorita estamos no esperándome a que pasar el año, inmediatamente que no hemos estado, que los funcionarios no han tenido la capacidad de ver de qué manera estamos trabajando, en ese momento les hemos dado las gracias o les hemos solicitado la renuncia, o ellos mismos pues simplemente no entran y ellos mismos han solicitado su renuncia. No estamos en una espera de un año y cambio, sino que se han estado cambiando conforme va la velocidad del municipio, que ha sido muy rápida. Es increíble que ya llevamos un año con tanto movimiento. Si se han dado cuenta y han percatado, hemos estado manejando mucho movimiento de personal, no solamente de los de base, sino también de los de confianza. ¿No hay un exceso en estos trabajadores de confianza, alcalde? No, ahorita no. La realidad es de que nos hace falta, pero seguimos con esa apretada del cinturón y todos siendo multifuncionales. Por eso el propio presidente es el primero que está haciendo el ejemplo. Igual los miembros del cabildo, que solamente tenemos a una persona que nos asiste, pero que estamos así, ¿no?, de esa manera, trabajando de una manera constante, tratando de sacar el reto pues adelante. El reto es la ciudad, son los ciudadanos, señor. Por ¿qué les dice usted como mensaje navideño y de año nuevo en este primer informe de gobierno, que es muy importante para ellos, y seguir teniendo la confianza en su alcalde? Pues mira, vamos en la misma que hemos dicho desde el principio, es histórica, es heroica y la vamos a hacer hermosa a esta ciudad de Cuautla, porque creo que nos la merecemos como ciudadanos cuautleses. Creo que necesitamos, y estuvimos pidiendo eso durante muchos años, la gente, yo en campaña, a mí me lo decían, arregla la ciudad, arregla la presidencia, arregla el Zócalo, arregla la Alameda, arregla los parques públicos, porque ya necesitamos estar en estos espacios. Creo que es lo que más hemos cumplido.
hemos logrado captar estos espacios públicos, muchos, no solamente los del centro, sino también las diferentes colonias, y los hemos entregado a la sociedad, y la sociedad los ha tomado y le está dando el uso apropiado. Creo que sobre eso es el camino correcto, sobre ese tema vamos a ir trabajando de esa manera, y bueno, pues vamos a estar con todo el compromiso, con la cara en alto y de frente hacia los ciudadanos.